¿Qué le pasa al tío Brian? Tendré que te estoy metiendo. No, 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 que le he dado, que le he dado. ¿Quién hay ahí? Muerto. Puta madre. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un gameplay de este juego de terror llamado The Ritual on Wildling Island. El ritual en Wildling Isla, la isla de Wildling. De Wendolin, así que vamos al lío. No me fío un pelo yo de este juego. A darle una partida, los controles no van muy para allá. No sé, tiene lo... esto cambiado. Así que vamos a esperar a que cargue y vamos al lío. Your name is Moira Wildling. You are college, bueno, tu nombre es Moira, tú eres una estudiante del colegio recientemente. Total, que vamos a la casa del abuelo, ¿no? Grandfather Passing. Así que clito continúe, pues clito continúe. Venga, ¿qué tenemos por ahí? Una barquita multicolor, parece que venimos de Ibiza ahí con los colorines. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Looks like you're in luck. Parece que tienes suerte, la tormenta ha terminado. Esa maldita cosa azotó la isla como si el propio Dios estuviera enfadado. Tu pariente tuvo la peor parte ayer, tuviste suerte de perder ese barco. Vale, no iba a venir para nada, fue una decisión de última hora. Quería estar aquí por mi hermana. ¿Sabes si hay alguna radio o teléfono por ahí? No podría decirlo. He administrado esto durante 30 años y durante todo el tiempo nunca me han permitido más allá. No estás barcado de la barca. No estás bajado de la barca en 30 años. Vale, no había vuelto aquí desde que tenía 8 años. ¿Cuándo tienes que volver? O sea, la única manera de entrar a la barca es mañana a la misma hora. Nos vemos, máquina. Bueno. O sea que hasta mañana ya tenemos que estar por aquí. Hostia, yo. ¿Y esto cómo lo manejo yo? ¡Guau! ¡Qué difícil maneja esto, ¿no? Bueno, ya hemos que... Vaya si va rápido esto. Hemos tenido que configurar el mando aquí porque va súper rápido esto. Hay que darle con mucho tiento. Ahí tenemos un papelito ahí. Este botón para agacharse, vamos a cogerlo. Este botón para saltar. Mira, mira qué rápido va, ¿eh? ¡Hostia, qué rápido, tío! Vamos a coger esta nota que nos dice... Sentimos no estar aquí para recibirte. La tormenta empeoró mucho. Tío, Brian, Fran y Megan están aquí. Hemos ido a la casa del abuelo. Buena, posdata. Hay una linterna dentro del escritorio. Vale, coge la linterna. Lo que pasa es que va súper rápido. Oye, nada más que le damos un pelín y se mueve súper rápido. Va a costar... Y andar, el tío este anda un poco raro. ¿Eh? No llega... ¿Dónde va? Ahora, tío. Vaya si va rápido esto. Coge la linterna. Venga, ya tenemos nuestra linterna que parece una lata de pimiento versus the flashlight. Vale, ya tenemosla ahí. Vamos a coger eso también. Qué rápido va, tío. Qué rápido va. Mira. ¿Qué es eso? Este mensaje de audio es para mi familia. Que ha hecho el viaje desde el día firme a la isla bienaventurada. Aunque mi presencia no sea habitual en vuestra vida, confiad en mí cuando digo coge cuidado a vosotros cinco durante un tiempo, mi hijo Brian, así como Spike y Megan. Vale. Rowena y Moira, las cuales me recuerdan a mi hija que murió antes de que llegara su hora. Esta isla ha estado en nuestra familia durante cinco generaciones. ¿Qué quiere que haga? Ella y todos sus secretos son ahora vuestros. Vale. And all its secrets are vale. Yours. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar salir de aquí. Tengo que tener mucho cuidado cuando manejo el mando porque va muy, muy rápido. Vamos a ir por ahí con cuidadito. Vamos a seguir el camino este, tío, por la... Vaya como ha saltado la tía esta, ¿no? Vale, aquí lo típico, nos enseña a agacharnos, a levantarnos. Vale, a correr, a saltar, a caminar. Ah, mira, aquí también apagamos la linterna, vamos a correr.
Eso le doy, mira. Esto es el sprint y parece que lleva las patitas cortas, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Vamos, Moira, que tú puedes, Moira. Ahí está la casa ya. ¿Qué pasa? Ir a la... Ah, vale, ir a la casa del abuelo. Ahora busca a tu hermana. Vamos a buscar a nuestra hermana, que tiene que estar ahí dentro haciéndose una barbacoa, un pinchito de pollo. Hey, is anyone in there? It's Moira. Rowena, it's me. ¿Por qué está? Tío, ahí una bota, tiene que ir. Holy shit. Oh shit. Tengo el pelo de punta, tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué miedo, tío! ¿Ha venido un loco o qué? Creo que hay un generador abajo. Todo sería más fácil. Todo sería encendido. ¡Mira puta! Me va a hacer mi bajada, ¿no? Venga, ahí hay otra cinta. Vamos a cogerla despacito si nos deja. El mando este va a 1000 por hora. Ahí está la cinta. Es la época del DVD ya, tío. Del MP3. Mi padre compró la isla Bienaventurada en 1981. Había dejado Europa con algo de dinero en el bolsillo procedente del mercado de valores y buscaba la tranquilidad de la costa. Era un pensador liberal, un intelectual al que le atraía la soledad. Vale. Creo que rápido va esto, muy difícil de manejar. Trajo consigo otros como él para crear, construir, teorizar y planear. Con un ojo miraba al pasado y con otro al futuro. Nuestra herencia rica en arte antiguo nunca ha visto. Un sueño para algunos, una pesadilla para otros. Cállate ya. ¿Para qué coño hemos cogido la cinta? Coge el libro. Joder, qué sensible está el manejo, tú. Dark Magic, ¿qué hago? No podemos girarlo ni nada, simplemente soltarlo. Mira, pues suéltalo. Suelta el libro, no lo queremos para nada. Piano, vamos a tocar el piano, tiki tiki ting. He dicho que vayamos al sótano, que debe de haber algo en el sótano, el generador de la luz. Un periódico, acércate al periódico. Acércate al periódico. Bueno, muy bien, suéltalo. Joder, tío. El puto manejo. El juego no está muy para allá, pero bueno. Una de esas puertas tiene que ir al sótano y me va a pegar un susto ya. A la de tres. Ahí sí tiene mierda, la bañera esta, tío. El juego no está nada de sensible, ¿eh? Mira, una llave. La llave, Moira, coge la llave. Tu madre le falta la gafa. Sí, venga, vamos ya. Busca la llave para que encender el generador. Pero es que se atranca, el manejo es pésimo, ¿eh? Vaya puta muñeca fea, tío. Tu puta madre. Puta muñeca de mierda. Pero es que mira, es que no anda, se queda trancado, anda de una puta vez. Es malote, el juego es... Rowena, where the hell are you? Muy buena, ¿dónde? Bueno, está muy buena historia, pero el manejo pésimo, pésimo, pésimo del todo, ¿eh? El manejo es súper pésimo, tío. O sea, esa puerta es esta, que está cerrada por dentro, sé que tenemos que ir a esta de aquí. Venga, abre la puerta. Ahí tenemos la llave ya. Venga, baja ya. Row? Anyone? Are you down there? Creo que hay muchas latas de pepinillo. Pepinillo y tomate. Y esto se está callando. La música es porque algo va a pasar, verá. Me lo estoy viendo, Benilla. Le vamos a dar la luz y seguro que va a salir. La mierda del cortometraje ese, como si fuéramos a ver aquí una película del oeste. Es que se atranca, tío. Mira, es que se atranca. No va, no va, no va. El puto muñeco. Vamos a ver. Me arranca el puto motor ya de una vez porque me tiene el loquito con el control. Sabía yo que iba a salir andando la mierda esa.
película de Superman. ¿Eso qué es, tío? It's Uncle Brian. What are they doing to him? Están haciendo un conjuro, tío. Estoy muy loco, que estoy muy loco. ¿Qué es eso, tío? Hostia, tío Brian. ¿Qué le pasa al tío Brian? De sótano. Toma, ¡que viene! ¡Mierda! ¡Tío Brian! ¡Que me quiere! ¡Hostia, qué máquina, tío! Se ha parado cerca de la puerta y todo. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda! El tío, puto tío Brian. Why are there pictures of us here? That lighthouse is on the other side of the island. I gotta find a way out of here. I gotta feel you. I gotta feel you. Vamos, mueve la silla. Mierda, tío Brian. Pero wait for me. Vete, pero toma, toma, toma. Veis las patas que le pega. Mira qué pata le pega. Mira qué pata. ¿Qué te estoy metiendo? No, no, no. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Puta madre. Mierda. Puto tío Brian. Sí, come here. Venga, déjame otra vez ya, que ya estoy aquí, ya sé por dónde irme. Venga, corre. Joder. Why are there pictures of us here? Está guapo, pero hermano, es una mierda, tío. That lighthouse is on the other side of the island. I gotta find a way out of here. Vámonos, vámonos. Ahora no me da. Get away from me. Carajo, joder, tío. ¿Qué ha pasado, tío Brian? Qué loco está el tío Brian, tío. Joder. Chair of the Woods. Joder, tío. Puto juego de mierda, tío. No, espera que cargue. Bueno, ahora estamos en el bosque. Hemos salido de la casa del tío Brian. Vámonos de aquí, tío. Ayuda. ¿Dónde está Rowena? Vamos, Rowena. No, este camino creo que va de vuelta a la cabaña, ¿no? Esto es una especie de mirador aquí, pero aquí no está Rowena. Tú o tu hermana, tío. ¿Qué me estás contando, puto loco? ¡Puto loco! ¿Esto qué es, tío? ¿Una carta de función? Por aquí se ha tirado alguien. Por aquí se ha suicidado alguien. Da igual donde haya ido. Para allá no viene ni muerto. Vamos para allá. Mira, hostia, una... ¿Esto qué, tío? Es que el manejo no va muy fino, el manejo... ¿Cuántas veces he dicho ya que el manejo no va fino? A ver... Y ahora... ¡Oh, oh, oh! ¿Otra vez? ¡Si lo acabo de quitar! What's next? Vámonos, vámonos, no, 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 que viene el tío Brian otra vez. Tío, puta mierda, yo no voy para allá. Creo que no voy. Me da igual la...
Ay, que hay uno. Hostia, esos son los que saben en el vídeo, tío, mira. Van cantando, van, ¿qué van haciendo? Tío. Putos locos, tío. Bueno, vamos y detrás. Ya veo bichos por todos lados, tío. Muerto. Puta madre. Tú, tú. ¿Otra vez, tío? Vámonos. Keep her on the path. Yo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Joder, tío. Pero es que está allí, ¿no? Mira, mira, mira. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí hay luz, vamos. Vamos por aquí. Vamos, vamos. Y yo, vaya susto me ha pegado, tío. Me cago en su puta madre. No vendrá otra vez, ¿no? Joder, tío. Yo la escucho hablar a la tía esta, No me digas... Ah, cállate. No me hagas, tío, aquí yo como ha venido... Tío, otra vez, tío. ¿Por dónde quiere que vaya? Déjame... Joder, esquillo. ¿Yo por qué juego a estas mierdas, tío? ¿Por qué coño juego yo a estas mierdas de juego? Ya como viene otra vez, tío. Esto es donde antes, ¿no? A derecha, izquierda, derecha, izquierda, para acá mismo. Encontrar a Rowena. ¿Dónde está Rowena, tío? Estoy escuchando otra vez yo la loca esta. Es que yo la puta loca. Vámonos, tío, vámonos. La estoy escuchando, la escucho, la escucho, la escucho. ¿Qué viene? Vámonos, tío. ¿Robina quién es esa, tío? ¿Quién es Robina? ¿La tía esa? ¿La tía fe? ¿Qué? La escucho con los auriculares, ahora está. Si hay una polla me voy a volver yo. A la mierda. ¡Ah! No, 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 no. No, no. Puta mierda, tío, me mató. De puta. Guau, wow, tío. Paso. Escapar a la zona, control Rowena. Totalmente paso del juego, chavales. No me apetece seguir jugando. Está la puta. La puta loca esta por ahí dándome susto. Bueno, chavales, vamos a dejar aquí el gameplay ya porque no me apetece, no tengo muchas ganas de jugar a esto. Soy un cagado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.